siempre debatir y aportar ideas nuevas que podamos diferenciar, ¿no? Porque en el debate está el contenido, ¿no? El conocimiento. Y ya por último, quería hacer más cosillas, pero se está alargando mucho el directo y tampoco es que haya hoy un público muy, muy intenso. Voy a sacar el último tema, que es el tema de lo que sería la Llorona del Puerto. Obviamente esto no es una foto de la Llorona del Puerto, ¿vale? Es una imagen de internet. Pero está muy interesante hablar un poquito de esta leyenda urbana, ¿no? Que se ha dado en el puerto y no es muy conocida. El puerto de Santa María, para los que no lo conozcan, es una ciudad de la bahía de Cádiz, ¿vale? Que se encuentra entre Jerez y Puerto Real y que da al mar junto con Cádiz y San Fernando y Rota. Y la verdad que es muy interesante porque es una ciudad muy antigua, es una ciudad también con muchas leyendas, ¿no? De las ciudades de la bahía de Cádiz con más leyendas que conozco, detrás de Cádiz, ¿no? Y de San Fernando, que es mi especialidad. Pienso que el puerto pues tiene también su chicha, ¿no? Tiene sus leyendas, incluso leyendas propias, ¿no? Leyendas que no se repiten de otras ciudades, que están muy, muy ligadas a sus propias creencias. Y bueno, la leyenda de la Llorona del puerto de Santa María es una leyenda que no más que una leyenda, podríamos hablar de un caso, porque tampoco tiene fuerza, ¿no? Para ser leyenda. Leyenda es cuando ya tú ha pasado una cosa y se transmite, ¿no? De generación en generación incluso, o gente que le pasa en diversos sitios, ¿no? En diversos momentos de la historia. No siempre al mismo testigo, ¿no? Al mismo testimonio. En este caso solamente hablamos de unos testigos, de unas personas que trabajaban en un bar allí del centro del puerto. Estos típicos bares del puerto que son casas que se transforman en locales, ¿no? Casas que antiguamente eran habitadas por personas que vivían allí y que guardan una historia, una magia que quizás se quiera dar a conocer estas energías cuando ya la historia de que ellos vivieron ya no está, ¿no? Pero es un dolor tan grande que quizás, pues, el hecho de que haya pasado el tiempo y que ya no habiten en su casa gente de su familia, pues, no es suficiente como para que desaparezcan. En este caso, podríamos hablar, ¿no? De un tema de personas, ¿no? Otras fotos y para que ilumine un poco más. En este caso podemos hablar bueno, de un caso, ¿no? De un bar que hemos dicho antes, ¿no? De una casa antigua que bueno, que se encuentra los trabajadores trabajando, ¿no? Durante el día sirviendo copas, comidas y eso, y que por la noche pues dejan el bar recogido, dejan las cosas bien guardaditas o todavía en su sitio, pero siempre al día siguiente se encuentran con las cosas movidas, hay cosas tiradas por el suelo, hay cubiertos, la silla, la barra se encuentra abierta cuando estaba cerrada. Y siempre, siempre es por la noche cuando ellos se van. Entonces, claro, el dueño extrañado, ¿no? De qué es lo que está pasando aquí, pues decide poner una alarma de seguridad por si acaso alguien se estaba colando desde fuera y están robando cosas. Pero desaparecer no desaparece nada. Normalmente cuando te roban pues se nota porque suelen llevarse cosas, las bebidas, en este caso estamos hablando de un bar, ¿no? Las bebidas, el dinero, pero no, en este caso pues no desaparecía nada, al contrario, simplemente pues aparecían las cosas movidas del sitio o tiradas por el suelo. Bueno, ponen la alarma no suena, pero las cosas siguen pasando. Entonces, descarta que sea alguien de fuera. Nadie se cuela. Quien sea, está dentro. Pues en este caso,
ya la cosa se va poniendo más seria, porque claro, allí no vive nadie, allí lo que hay es el tema de un bar, y allí no vive nadie. El bar tiene su terraza afuera, su salón dentro, y fuera, desde adentro, en un patio interior, pues tiene su pozo y su sitio, ¿no? Más bonito, ¿no? Un patio interior donde habilita también para mesas y eso. Entonces ya, esto se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. La persona que lleva el bar pues se cansa y ya no sabe qué hacer, ¿no? Así que decide, otra foto, ¿vale? Decide coger y llamar a una vidente, ¿no? Porque decían que esto, pues, podía ser un caso de fantasma, ¿no? Él no le daba mucha importancia en el primer momento, pero llega una cosa que ya se pone la cosa un poco fea porque no sabe qué es o quién está moviendo las cosas. Y la vidente, cuando va allí y ve el sitio, ve el bar, ve el ambiente, se va directamente al pozo que está en el patio interior de lo que hoy es el bar y antiguamente era la casa. Que más que un pozo es un aljibe, ¿vale? Y cuando llega allí, dice que ha presentido algo y que ha visto algo. Por lo visto le cuenta que realmente la persona que está moviendo las cosas desde más allá es una mujer que vivía en esa casa antiguamente, que por lo visto tuvo una mala experiencia con su pareja y en un ataque de ira ahogó a sus dos hijos en el pozo, en lo que es el aljibe, y que con el tiempo pues, se arrepintió y se quedó en pena vagando por la casa por lo que había hecho. Tanto es así que acabó falleciendo de pena y de porque dejó de comer, dejó de cuidarse y falleció. Y todavía, a día de hoy, se sigue apareciendo, llamando la atención porque quiere recuperar a sus hijos fallecidos. La vidente le dijo que quemara ciertas cosas, que hiciera cierto ritual, cierta limpieza en el bar y que todo se calmaría. Efectivamente, días después, el dueño del bar hace lo que le dijo a la vidente y dejó de suceder cosas. Por eso digo que quizás no habláramos de una leyenda, porque al fin y al cabo la Llorona, la original, la mexicana, es cierto que se sigue apareciendo a los caminantes que van de noche por los caminos oscuros de México. Y en este caso solamente lo ha vivido una persona en concreto, en un momento determinado, y a día de hoy ya no ocurre nada. Así que por eso, más que la leyenda, sería el caso de la Llorona del Puerto Santa María. Que sea verdad, que sea mentira, que sea una invención para que el bar sea conocido, para que la gente vaya. No sé hasta qué punto es bueno ese tipo de publicidad. Y la verdad, no hay ningún medio de comunicación conocido, quizás entre particulares, alguna red social o algo, haya hablado de este caso. Pero no se encuentran noticias o casos así de la Llorona del Puerto de Santa María. Así que más que publicidad, quizás estamos hablando de algo que pasó realmente en un bar del puerto, en pleno centro de la ciudad. No sé si será verdad, pero la verdad es que es muy inquietante. En fin, espero que os haya gustado el tema de la Llorona del Puerto. Si tenéis alguna preguntita, ahora es el momento. Si queréis un poquito más de directo, lo decís. Aquí estoy para lo que queráis. No veo tampoco mucha actividad hoy. Así que nada, creo que lo vamos a dejar aquí porque tengo material suficiente para un poquito más de directo, pero veo la cosa que está un poquito mermadilla. Y tampoco es plan de estar hablando solo. Así que nada, la única persona que está en el directo, darle las gracias. Sé que los principios son muy duros, sé que los principios son muy jodidos, pero no preocuparse porque a mí, por cansarme, no va a ser. Yo voy a seguir aquí, en mi espacio, en mi rinconcito,
que venga quien quiera, que es bienvenido, que quiera escuchar hablar de leyendas y misterios, aquí me tendrá. Y bueno, seamos 4, seamos 5, seamos 500, aquí voy a estar siempre. Muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo directo, y si no, nos veremos en el próximo vídeo que edite. Muchísimas gracias. Just another wasted night.